tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en General Rodríguez. Vinimos a una antigua estancia que tiene mucha historia. Estamos acá en la estancia de Mariano Saavedra, nada más y nada menos que el hijo de Cornelio Saavedra. Mariano Saavedra fue un político y abogado argentino. Fue gobernador de Buenos Aires en dos ocasiones, durante la presidencia de Bartolomé de Mitre, en 1862 y 1863. Durante las invasiones inglesas, en 1806, varios prisioneros ingleses estuvieron acá cautivos. Ustedes se preguntarán cómo llegaron a General Rodríguez. Bueno, en esa época estaba el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. El Cabildo de Luján estaba bajo a cargo de Pueyrredón. Pueyrredón en ese momento le ordena a Martín Rodríguez, que estaba bajo su cargo, que reclute gauchos de la zona de la Villa Luján. Tengan en cuenta que en ese momento General Rodríguez no se llamaba así y toda esta zona pertenecía a la Villa de Luján. Tal es así como Martín Rodríguez recluta a estos gauchos y los lleva hacia Pedriel para que vayan a defender, ya que había un aviso de que barcos ingleses estaban acá arribando a lo que sería Buenos Aires. Entonces, así como Martín Rodríguez recluta a estos gauchos que van a defender a Pedriel, traen los rehenes ingleses para esta zona y están cautivos acá, teniendo en cuenta que después iban estos rehenes camino al Cabildo de Luján. Tengan en cuenta que por estos caminos ha llegado a pasar Manuel Belgrano, San Martín, cuando hacían su camino hacia el Alto Perú. La verdad que es un lugar con mucha historia y que ahora lo vamos a estar explorando y vamos a ver qué podemos encontrar. Así que si están listos, vamos a recorrer y explorar la famosa estancia de un gran político argentino. ¿Están listos? ¡Vamos! Así que bueno, antes de entrar y explorar esta famosa estancia, quiero presentarles a una persona muy especial. Marco pertenece al municipio de General Rodríguez, al área de turismo, y nos va a estar asesorando y acompañando en esta visita, se puede decir, guiada. ¿Están listos? ¡Vamos! Bueno, vamos acercándonos y ingresando a lo que es la famosa estancia de Mariano Saavedra, acá con Marco que nos está acompañando. Creo que es la tercera o cuarta vez que vengo, pero sí, es un lugar que me gusta frecuentar, más allá de que hace un montón no vengo. Creo que hace 2 años que no vengo y ahora vengo porque estamos en el video con vos. Y sí, la verdad que es un lugar importante y no es muy conocido en General Rodríguez. Y tampoco es conocido por ahí a nivel nacional, porque ha quedado muy escondida y muy atrás en el tiempo. Con las imágenes que van a mostrar, que vas a mostrar, lo van a ver que el tiempo hizo un poco de estragos con la mansión, pero todavía mantiene su encanto. Es importante, creo, aclarar que esto pertenece al municipio de General Rodríguez. Sí, esto es parte de la reserva, de lo que más adelante va a ser la reserva natural de General Rodríguez, para que la gente lo pueda visitar y se pueda disfrutar de mejor manera. El tema es que no se puede usar como actividad turística la mansión, porque la mansión está en un estado, por el paso del tiempo, como dije anteriormente, bastante complicado. Entonces es arriesgado que la gente circule mucho tiempo por la mansión, pero sí van a poder más adelante recorrer todo lo que es el lugar, el lago San Francisco, y poder conocer un poco más de la historia nacional y provincial de, bueno, en este caso la ciudad donde yo vivo, en General Rodríguez. Claro, obviamente, perfecto. Sí, está bueno aclarar esto, que el lugar ahora no es de acceso público. De hecho, estamos acá con un permiso del municipio, así que bueno, ahora con Marco vamos a estar ingresando y mostrando lo que fue la antigua estancia de este político argentino y que tuvo tanta historia que corrió por estas tierras. ¿Estás listo, Marco? Estamos listos. Vamos. Vamos. Esto hoy en día hay muchos, como vemos, se puede ver por la cámara, hay muchas huellas de caballos, que hay muchos caballos por esta zona, por estos campos. El tiempo también, la naturaleza lo va creciendo y va tapando los rastros de lo que era la mansión, que como verán, mantiene estructura original. Por ejemplo, hay algunas rejas, la parte de los marcos de la puerta, las columnas. Es un estilo parecido a la mansión de Bernardo de Irigoyen, que justamente General Rodríguez antiguamente se caracterizaba por tener estas estancias, estas mansiones. Muchos políticos y grandes hacendados en lo que era la provincia de Buenos Aires. Este caso, como dijo Ezequiel, esta estancia pertenecía a Mariano Saavedra. Mariano Saavedra era el hijo de Cornelio Saavedra, que fue el presidente de la primera junta de gobierno en 1810. Y tenía una buena relación con Bernardo Irigoyen y con políticos importantes de la historia argentina, como Hipólito Irigoyen, Julio Argentino Roca, Leandro N. Alem. Entonces, los grandes hacendados de esta zona vivían todos más o menos cerca, porque de acá no nos encontramos tan lejos de la estancia Irigoyen. Serán, no sé, 3-4 kilómetros. 3-4 kilómetros no era nada para ellos. Guarda el pozo, Me decías que acá hay pozo porque hay pisadas de caballo, ¿no? Mirá, acá hay un pedazo de mármol original.
Miren lo grueso que es. Me hace acordar a cuando fui a la estancia de Francisco Beiró, tenía mármol de este grosor, que eran los originales de esa época, ¿no? Esto seguramente pertenecía acá a la entrada, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, ¿ves? Ahí está partido. Ahí se ve partido, no sé si pueden ver bien. La famosa entrada de esta gran estancia. Estos son originales. Mirá. Acá hay uno, mirá. Qué bueno que estaban. Estas son originales. Es lo que mejor se mantiene de la mansión, ¿no? Claro, sí, obviamente. ¿Cómo aguantó, no? El paso del tiempo, porque imagínate, sí, lluvias, tormentas. Rodríguez tiene un microclima, que la verdad que las tormentas son bastante fuertes. Y vos fijate que esto está, que es lo más expuesto, ponele, porque está acá en el, que sería la entrada. Ahí está, gracias por estar. Pero para que se vea bien el dibujo, quería eso. Ahí está. Mirá. Esto a mí me encanta, me parece hermoso. Es excelente. Qué buen diseño. Creo la primera vez que veo estos colores, ¿no? Estos diseños así, estos dibujos. Porque... Sí, estos mayormente eran traídos de Europa, de Francia, de España. Claro, sí. De Inglaterra, muchas cosas. Pero fíjate la calidad y lo nítido que está, más allá de todo lo que pasó. Si no tendrá calidad que aguantó tanto tiempo. Sí. Estamos hablando de un lugar que tiene más o menos 200 años. Marco, esta sería la parte del ingreso a la entrada, ¿no? Claro, esta sería la parte, como decimos hoy, que sería el comedor, ahí está el hogar. Paso poder, eso sería lo que era el hogar antes. Bueno, en esta parte quedaría, mejor dicho, estaba situado lo que era los famosos hogares, ¿no? Que hoy en día también hay muchas personas que lo siguen teniendo, pero obviamente estamos hablando de un hogar que estuvo hace más de 100 años. Bueno, acá se puede ver parte del techo, ¿no? Que se desprendió, quedó extendido en altura. Sí, está. De hecho, los ladrillos se pueden ver que están un poco bastante abandonados. Los ladrillos que quedaron, ¿no? De las primeras construcciones de esa época. ¿Acá me decís que está el baño? Acá a la izquierda. Todavía está la bañera original. Miren lo que es esto. La bañera original de la estancia, ¿no? De ese momento. Sí, de la casona. Y la jabonera. Quedó la jabonera, bueno. Por lo menos quedó algo. Quedó algo. Pero este lugar tenía canillas de oro, de bronce, buenos materiales. Las ventanas son todas originales. Claro, sí. Esto me sería... gusta el diseño de los azulejos, ¿no? Sí, sí. Todo esto que está en pie todavía es original. Mostramos la bañera para que vean de nuevo. Mira, para que vean de más cerca un pedazo de... Ese es el diseño de los azulejos. Exacto. Como decía Marco, recién mencionaba hace un rato, posiblemente todas estas cosas las hayan traído de afuera, porque exacto, eran europeos la mayoría, ¿no? De los sí, que sí, venían. Exactamente. Nosotros como país, bueno, esta pared se ve bastante bien, lástima el graffiti este que está armado, pero se ve bastante bien esto, para que lo puedan ver mejor. Sí, está en muy buen estado. Sí. La verdad que, por el paso del tiempo, demasiado bien, yo diría. Demasiado bien. Estaba muy bien. Y acá yo supongo que estaría el espejo, por la forma de cómo está rota la pared, de la cañería. Claro, acá seguramente diría lo que es la cañería, ¿no? Parte de la grifería. Exacto. Acá posiblemente habría algún espejo, ¿no? En su momento. Y bueno, acá hay un rastro de que hubo una jabonera también. Claro, acá sí. También hay rastro de una jabonera. Bueno, acá lo que es la parte eléctrica, ¿no? Pero esto pudo haber sido claro posteriormente. Bueno, esta parte, mira, esta pared... se mantiene y acá mirá, recién me di cuenta, hay como una especie de un guardarropas. Claro, o puede ser que iban los shampoos, las cremas, claro, sí, de aquella época. Un compartimiento, ¿no? Acá para también hay otro de para guardar las cosas. Es un poco más grande, utilizado como ducha, me parece. Ah, mirá. Sí, claro, esto podría ser una ducha tranquilamente. Sí, sí. Porque ya pasa a ser un compartimiento mucho más grande y de hecho acá tiene parte de lo que sería la grifería. Así que sí, esto pudo haber sido una ducha tranquilamente. De hecho está la jabonera todavía. Ahí se puede ver. Acá tenemos otra habitación, ¿no? Otra habitación. Cuidado que el piso está medio blando. Pasa. Espero despacio. Estos seguirían siendo todo de parqué, ¿no? Claro. Fíjate que esto sería como un mueble embutido de aquella época. Todavía quedaron los marcos de este mueble de madera. Bueno, aparte del techo acá que acá también se desprendió, ¿no? Y fíjate la altura del techo, que hoy en día las casas no son tan altas. Claro, sí, la verdad es como en aquella época. Completamente alto. Qué increíble. Bueno, tenés otra habitación con otro Vamos hogar. A seguir mostrando. Acá tenemos otra habitación. Y este hogar se ve un poco mejor. Está muy bueno. Vamos a tratar de... Acá, mira. Vamos a tratar de no caernos. En esta habitación tenemos otro hogar de esa época. Yo un hogar completamente antiguo.
Esta habitación era la principal, ¿no? Podría ser porque es una habitación bastante amplia. El techo, que también obviamente que tenía con terraza el en ese momento. Paso del tiempo y todo, quedó obviamente deteriorado, pero miren lo alto que es. Y bueno, de a poco obviamente fue perdiendo parte del material, que de hecho acá hay una gran parte, ¿no? Que se desprendió. Y bueno, esto fue lo que quedó. Bueno, y acá hay otro baño. Es interminable. Miren, ahora vamos a ir para aquella parte, pero sigue. Acá hay otro baño. Este ya sería como el segundo o tercer baño que vemos. El segundo. El segundo. Este es un poco más... más amplio, ¿no? Sí, más amplio, pero con menos muebles. Este es el segundo baño. Bueno, a este le falta la bañera. Claro. Que no y quedó. Y lo único que sobrevivió es el pedazo de jabonera acá. Ah, este mirá. Acá. Lo único que quedó fue una jabonera. De aquella época. Me llama la atención porque acá ya cambió el diseño de los azulejos. Exacto. No pusieron lo mismo. Los otros eran azules, un estilo violeta. Y estos ya son rojos. Tipo una flor de lis eran los otros. Sí. A ver si este es un pedacito de azulejo o no. O si no, acá mirá, de este lado lo tenemos mejor. Acá tenemos para que vean bien los azulejos, ¿no? De otro de los baños de esta antigua estancia. Qué buen ventanal. Yo imagino este baño reluciente, ¿no? En su momento. Ya me imagino, adentro de la bañera, descansando, ¿no? Relajándose un poco y viendo, bueno, en este caso obviamente ahora porque está con los árboles y los pastizales, pero me imagino en esa época la visión que tenía toda esta ventana, la verdad que sería un lujo. Sí, y vos fijate la iluminación que tiene, porque más allá de que alguna parte del techo está rota, pero la iluminación que tiene todo todos los ambientes están bien iluminados. Sí, me llama mucho la atención eso. Acá hay otra parte de otra habitación con otro hogar. Este es el piso original, ¿no? También. Sí, todo esto es original. Fíjate que las habitaciones tienen piso de parqué y la parte de los pasillos y los baños, no. Claro. Que los baños no por la humedad, pero la parte de los pasillos. Ahí tenés otra habitación. Acá tenemos otra habitación. Con otro hogar, pero... también de piso de parqué. Y con otro hogar. Se ve que en cada espacio tenían su calefacción. Se ve que también tenían calefacción. Vamos a mostrar el hogar por cerca. Sin caernos. Miren lo que son los ladrillos. Bien antiguos. Son como una especie de ladrillo reflectorio, ¿no? Claro. Reflectarios. De esa época. Miren, esto quedó de este cuarto. También miren el ventanal que tiene. Bueno, los techos obviamente están con el paso del tiempo destruidos. Miren la reja, miren lo que son estas rejas, vamos a tratar de no caernos. Vamos a ver si podemos pasar por acá. A ver si nos aguanta. Miren lo que son las rejas estas. Son bien antiguas. Y bien gruesas. ¿Sí? Un material que no se rompe con nada. Yo creo que en la actualidad, sin querer decir la marca, ¿no? Pero qué puerta Pentágono en esta época con estas rejas no te entraba nadie. Sí, no, mirá. Muy buena seguridad. Aparte, ¿quién va a entrar acá en el medio de la nada? Claro, sí. Igual tengamos en cuenta que en estas estancias vivían personalidades muy importantes y seguramente sí, sí. Tenían su seguridad. Obvio, tal cual. Y vaya a saber si en esa época seguramente también tenían cosas de valor como oro y demás. Esto me hace acordar, a la escuela hogar de los murciélagos cuando hacen caca. Ah, y capaz que es caca de murciélago. Sí. A ver, vamos para este lado, no viniste, ¿no? Ah, porque acá está la escalera. Vamos. Acá tengo una linterna que trajimos, a ver si nos ayuda de algo. Mira, este baño es otro baño. Este y es otro la baño. Bañera, sí. Vamos a ver si podemos ingresar. Bueno, acá tenemos otro de los baños. Como siempre, los azulejos, qué bueno que están. Y cómo se mantienen, ¿no? Con el paso del tiempo, están impecables. Acá tenemos más azulejos. Tenemos una jabonera que sigue intacta. Siempre las jaboneras son sí. Las que mejor pasan mejor el tiempo. Están. Acá tenemos un espacio como si fuera también para algún espejo, ¿no? Claro. Que está situado algún espejo. La y la bañera. Está muy bien cuidada. Sí, la bañera está impecable. Por los años que tiene, la verdad que está bastante bien. Más allá de que tiene obviamente un poco de materiales, ¿no? Adentro. Pero miren. Perchero, ahí arriba. Miren, tienen otra jabonera, la bañera. Tiene lo que es la conexión de... mejor dicho, el recorrido de la conexión de agua, seguramente. Querían las griferías. Y un perchero. Un perchero acá. El perchero también. Fue el que mejor se la llevó. Sí. Y bueno, el techo arriba. Me llama la atención lo alto que son los techos. Sí. La verdad que son súper altos. Para que no haga tanto calor. Y sí, acá también tenemos
Ah, estos, acá iría el inodoro, seguramente. Sí. Acá tenemos un portarrollos. El trono. Claro. Y acá iría lo que es el... La mochila del baño. Claro, la mochila del baño, de agua. Sería en toda esta parte. Ah, otro perchero. Mirá. Opa, ese está intacto, más sí, que el otro. Impecable. Y bueno, ahí arriba se puede ver lo que es... Donde iría la conexión de luz. Vamos a seguir recorriendo. Acá hay un hueso, mirá. Acá hay, mirá estos vidrios. Acabo de encontrar unos pedazos de vidrio que parecen vitró porque tienen diseños. Miren lo que son estos vidrios. Tienen como dibujos. Seguramente fue una especie de vitró que eran esos vidrios que tenían diseños, ¿no? Y dibujos. Claro, que venían... Sí, mayormente están en los ventanales. Acá hay más. Cuidado, no te vas a cortar. Acá hay más. Qué loco. Vamos a seguir. Está la escalera. Bueno, acá tenemos... Me muestra Marco, tenemos la antigua escalera. Que va a la terraza. Esta va a la terraza. Que va a la terraza, pero obviamente el piso de arriba no está en condiciones como para subir. Así que, no más que un par de escalones. Pero ya el ruido que está haciendo no es muy simpático. Te están diciendo precaución. Bueno, subimos un poco más, pero... Igual vos sos flaquito y... Ya demasiado ruido está haciendo la escalera. Bueno, saliendo de la escalera porque la verdad que está, no está en condiciones como para subir. De hecho, a medida que iba subiendo se iba escuchando el ruido de que... Te estaba dando aviso que más no se podía avanzar. ¿Esta parte qué sería? Esto yo calculo que sería o la cocina, o el lavadero. Puede ser. Ya acá cambiamos de color. Acá tenemos amarillo. Sí, ya cambiamos. Veníamos azules, rojos y ahora amarillo. Esta parte sí, podría ser una cocina porque fíjate que acá podría ir tranquilamente una mesada, ¿no? Un bajo mesada. Sí. Tiene... Hay un caño de agua esto. Por la rosca supongo que es un caño de agua. Claro, parecería que hubo una conexión de agua acá. Hay un ventanal. Que de hecho hay partes de los vidrios. Y ahí hay un pozo, mirá. Está el pozo. Este acá no sé si era un pozo de baño. O no sé si lo vas a ver cuando llegas a filmar ahí. Claro, sí. Hay un pozo ahí. La verdad que este lugar es uno de los lugares que se respira historia. Posiblemente pudo haber sido la cocina porque es un espacio sumamente amplio y distinto a lo demás. El ambiente, claro. Esto también es parte de la casa. Que ahí está el... La entrada al sótano. Acá está la entrada al sótano. Sí. Mirá lo que es la puerta. Súper antigua. La madera, ¿no? Sí. Lo que es. Miren, acá. Acá hay como una especie de chimenea. Sí, puede ser de una caldera. Claro. Para el agua caliente. Tranquilamente pudo haber sido. Y acá hay un sótano. Acá hay un sótano que no tiene escalera. Creo que está lleno de agua. O estaba lleno de agua. No, ahora agua no tiene. El piso aguanta así. Acá hay un sótano. No tiene escalera, lo único se complica para ¿no ingresar. ¿Está lleno de agua? No. Allá abajo hay agua. Sí. Bueno, sí, allá abajo se ve agua. Yo la última vez que vine tenía agua hasta acá al borde. Y porque esta es una zona de humedales también. Sí, allá abajo se ve agua. Vaya a saber el uso, ¿no?, que se le dio a este sótano. Vamos a seguir recorriendo un poco más los compartimentos. Acá tenemos otra construcción. Que está en las afueras, ¿no?, de la estancia, pero que siguen formando parte de alguna manera de lo están que fue. Estaban conectados a la casa, pero tenías que salir de la casa para entrar al lugar. Claro. No es que está conectado a través de una puerta, sino que tenés que salir, ponerle, por ejemplo, de la cocina y entrar hasta a otro lugar. Pensé que se me había ido al piso para abajo. Era como si fueran compartimientos en el fondo de la casa. Claro, es como nosotros tenemos hoy, por ejemplo, un galpón. Ello es lo mismo. Claro. Y fíjate que las puertas son las originales. Sí, la verdad que sí. Hasta ese mosquitero me parece que es original. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Miren lo grueso que es este mármol. Increíble. Increíble lo grueso que es. Los ventanales, tenemos allá. Los costados. Habrá sido en su esplendor este lugar. De hecho, miren los ladrillos. Lo grandote que son. Y yo creo que estos son los mejores ladrillos porque no se rompen de nada. No. No como los de ahora que duran poco. Seguimos recorriendo. Acá tenemos otro cuarto. Este solamente le quedó el ventanal. Sí. Y la puerta. Miren lo que es esta tecla de luz. Súper antigua. Está re dura.
La tecla esta de luz. Ah, mirá. No la había visto. Súper antigua, está re dura. La verdad que nunca la había visto. Esto, obviamente, no tienen techo. Están al aire libre. Solamente quedaron los ventanales y las puertas. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a ir por este lado. ¿Esto qué sería? Una especie de... Creo que es un bebedero para caballo. No, mirá. Creo. No sabría decirle con exactitud. Por la forma nomás que tiene. Esto se ve que quedó abandonado. Sí, porque más allá tenés los bebederos de cemento. Los viejos. Claro. Este es otro cuarto, ¿no? Este cuarto también tiene lo que es las teclas de luz. Este está un poquito más completo. Como son las cosas grandes, capaz que le conectás un cable y anda. Puede ser, seguramente. Eran de muy buena calidad. Vamos por este lado, que es la parte más segura, ¿no? Sí, estamos tratando de pisar por las partes más sólidas, porque obviamente esto es muy antiguo. Mirá, tenemos otro baño. Este sí es el tercer baño, ¿no? Sí. No sé si es el cuarto. Sí, tercero o cuarto baño. Acá tenemos otro baño más. Ahora tengan en cuenta, imaginen la dimensión que tenía esta estancia, que ya van como 3-4 baños que estamos viendo. Y todo obviamente con bañeras, son todos baños completos, que en su momento habrán sido un lujo, ¿no? Tenemos bañeras. Acá hay otra jabonera que sobrevivió al paso del tiempo. Mirá, ya acá hay un hueco que pasa para la otra habitación. Vamos a seguir recorriendo un poco más. Mirá esta parte de azulejo, está con el diseño. Sí, acá tenés uno completo, mirá. Qué buena vista. Va, acá. Acá. Mirá, hay un montón. Tenemos otro azulejo original. O sea, hay otro completo. De la época, ¿no? Bueno, esta habitación... Ya crecieron árboles. Claro, acá ya... Hay vida propia, pero de los mismos árboles. Naturales. Están habitados por la naturaleza, estas partes. Y acá hay como un cuartito también. ¿Qué tenemos acá, Marco? Es como un depósito, sería. ¿Esto sería un antiguo galpón de aquella época? Sí, porque acá podemos ver que hay como una cocina. Tenemos una cocina antigua y ahí tenemos como una base, ¿no? Sí, ahí hay un pozo también que va para abajo. La verdad es que no hay registro de... ¿De qué función se le dio a este sector? A este sector, exactamente. Pero como pueden ver, es un sector amplio, que está abandonado. Y se mantiene, la verdad que es uno de los mejores que se mantiene. Claro, porque sí. Porque el techo está... Es más, se ve que... Esto sí tiene pinta de galpón. Sí. Que se lo usaba, obviamente, para algún uso fuera, ¿no? De lo doméstico. No sé si pueden ver ahí. El ventiluz de aquella época. Claro. A ver? El que está ahí arriba. A filmar mejor, me parece. Acá tenemos un antiguo ventiluz de aquella época. Voy a ver si puedo acercar la cámara, si lo pueden ver bien. Miren lo que es, Súper antiguo y está entero. Debe ser que por la altura que tiene, que nadie obviamente vino a llevarse. Ni a destrozarlo, ni a vandalizarlo. La verdad que se ve sumamente bueno. Las puertas cómo siguen aguantando. Porque si bien son antiguas, siguen bastante enteras las puertas. Me llama mucho la atención eso. Bueno, acá tenemos una ventana. Mucho no hay. Y tenemos acceso al compartimiento al lado. Que recién estamos por aquella vuelta, ¿no? Estamos por ahí. Estos serían los laterales ya. Sí. De todos estos compartimientos, habitaciones que Fíjate estuvimos... La construcción de que la, estuvimos recorriendo recién. De la casona es en L. Claro. Por ahí un dato que tiene la forma de construcción está hecha en L. Como verán, el monte que tenemos alrededor es espectacular. Vamos a mostrarlo para que puedan ver. Miren lo que es. Bueno, justo alcanzamos a escuchar el sonido de los pájaros. Justo quedó. Se puede decir que esto realmente es la naturaleza. Está conectado con todo este monte que le da un estilo particular a esta antigua estancia, sí, a esta antigua casona. Como dijimos antes, que... Era la casa del hijo de Cornelio Saavedra, que en ese momento cuando vivía acá era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Imagínense, siempre estaba dentro del bullicio de lo que era su trabajo y venía acá y era totalmente otra cosa. Es más, claro. Hoy en día nosotros venimos del centro de Rodríguez o vos desde Moreno
Y es otra cosa acá, es silencio, paz, aire. Ya de por sí General Rodríguez es sinónimo de tranquilidad. Y en algunas partes sí, sí. Hoy en día creció mucho la población, pero por ejemplo estos lugares, que está bueno mostrarlo como estás haciendo vos, porque también hay que conocer la historia para valorar. Exactamente. Lo que tenemos. De mantener lo que está en pie. Exactamente. Y porque volver a construirlo, la verdad que por cómo está es muy complicado, pero es muy amplio. Y bueno, vamos a volver por el mismo camino. Recién cuando estábamos ingresando, ¿no? Antes de entrar a la estancia, me estabas mencionando y en el camino me contabas del famoso palomar. ¿Qué historia tiene ese palomar? ¿Qué función tenía? Y el palomar era, por ejemplo, los mail de ahora. Claro, ¿no? Era la casilla de correo electrónico de aquella época. Exactamente. Ahí, por ejemplo, los importantes personas que vivían por esta zona mandaban mensajes. Se usó mucho también como forma de mensajería para lo militar. Vamos por acá porque hay un pozo. Bueno. Como uso, sí, para las campañas de aquella época. También hay una leyenda que se cuenta. ¿Hay una leyenda que se cuenta? Sí. De acá. Que bueno. Se dice que Martín Rodríguez. Sí. Como vos lo mencionaste anteriormente, Martín Rodríguez. Me decías que hay una leyenda que se cuenta sobre el famoso palomar. ¿Qué historia tiene? Sí, lo del palomar se usaba como el correo electrónico de hoy en día. Claro, el medio de comunicación. Claro, se usaba a través de palomas mensajeras. Entonces, tenía mucho uso de forma militar también, más que de por ahí, como hoy en día, más que con WhatsApp, que es para divertirnos un poco. Exactamente. Sino que era, por ejemplo, de mandarse coordenadas, mandar información muy justa, porque tampoco lo podías cargar mucho a una paloma mensajera. Claro, o aviso si había algún posible peligro de invasión o algo. Exactamente. Justamente, bueno, se escucha un avión conectado. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos medio cerca. Ahí pasa un helicóptero. De lo que es el aeroclub también de Rodríguez. Claro. Estamos más o menos cerca. Entonces también se escuchan. Y a lo que iba es que cuidado los vidrios. En aquella época era una manera de informarse, por ejemplo, si venían tropas enemigas, si venían aborígenes. En estas tierras. Era habitada por pueblos originarios. Entonces también se cuenta una leyenda que Martín Rodríguez en las invasiones inglesas tuvo una pequeña escaramuza con soldados ingleses por estas tierras. Entonces se dice que tuvo prisioneros algunos ingleses cerca de este palomar. Claro. Entonces por eso también es lindo que lo vayamos a visitar y que lo puedan ver a través del canal de Ezequiel. Más o menos estamos hablando en 1806, que fue las invasiones inglesas. Exactamente. Sí. Así que es un poco más viejo el palomar que la estancia. Claro, habrá sido una de las primeras construcciones. Exacto, de acá del predio. Bueno, vamos a visitar el palomar, casi. El famoso palomar. Encontramos ahora en el famoso palomar que le hablamos hace un ratito. Está, bueno, ahora frente a ustedes y a mis espaldas. Y la verdad que es uno de los lugares que mejor conservado está. Ahora lo van a ver y van a quedar alucinados como quedamos nosotros cada vez que lo vemos. Así me contaba que, Marco, que este palomar posiblemente es más antiguo que la estancia, ¿no? Exactamente, sí, sí, porque estamos hablando más o menos de principios de 1800 y la estancia, la mansión, está hecha a mediados de 1800. Esta fue la primera construcción acá en la zona. Claro. Y me contaba recién que hay una fuerte versión que en este palomar tenían cautivos a los prisioneros ingleses. No sé si precisamente en este palomar o por esta zona. Sí, sí. Cautivó a invasores ingleses, exactamente. Bajo las órdenes de Martín Rodríguez. Exactamente. Y a su vez de Pueyrredón. A su vez de Pueyrredón, exactamente. Pueden pasar, pueden filmar. ¡Wow! Mirá lo que es esto. Esto es hermoso. Miren lo que es esto. Miren lo alto que es. Esto, la verdad. Y la construcción que tiene. Alucinante. Estos son los famosos palomares. Qué bueno que están. Vamos a acercarnos para que lo vean bien de cerca.
Claro, cada buche que tienen, cada buche había una paloma. Claro, era como la casita de cada paloma. Exacto. Así que imagínense la cantidad de palomas que podían llegar a albergar estos lugares. En la actualidad, el Museo del Ejército Argentino aparentemente tiene el mapa original donde están situados todos los palomares que había en Buenos Aires. Claro, y figura este. Que posiblemente quedan más o menos aproximado 4 o 5, no son muchos. Y este que estamos ahora en este momento, acá en General Rodríguez, es uno de ellos. Así que la verdad que es un placer poder estar acá. Tiene como cierto eco, ¿no? Acá adentro, sí, cuando hablas. Sí, sí. Se escucha como cierto eco. Pero fíjate eco. Que la temperatura de acá adentro... No hace frío. Es más cálida que la que estábamos afuera. Exactamente. Y lo único que tenemos somos ladrillos acá. Claro, y un poco de luz solar. Claro, lo único que tenemos son ladrillos, nada más. Sí, sí. Vos fíjate que la forma de la construcción, de cómo está, hace que no haga frío. Está bien que no pasa el viento por acá, porque es un cilindro prácticamente. Claro, obviamente. Pero vos fíjate que... Pero, a ver, no tiene ningún tipo de calefacción. No. ¿Cómo hace, no, para mantener la temperatura? Sí, sí, pero lo sentí apenas entré. La verdad que sí. Lo sentiste vos, que está más cálido acá adentro. Sí, la verdad que sí. Se nota muchísimo la diferencia. Así que les muestro un poco más para que vean cómo eran los antiguos palomares. Y en este caso especial, este palomar tan importante de aquella época que sigue conservándose acá en el partido de General Rodríguez. La verdad que es una belleza, es una locura poder estar apreciando esto. Es increíble, Marco, la verdad. Gracias por habernos asesorado en todo momento y contarnos parte de la historia. No hay problema. Porque es algo que... Gracias a ustedes por venir y por la buena onda y mostrar el lugar. Sí, obviamente, es algo que vale la pena, sinceramente vale la pena. Y si bien está obviamente abandonado, ¿no? Y ya tuvo su ciclo, y es algo que lo que es la historia en sí no debe morir, porque... Hay que conocer lo que pasó para valorar lo que tenemos. Exactamente, muy buena reflexión, ¿no? Como para ir cerrando este video del día de hoy, que la verdad que fue un lugar sumamente importante en aquella época y que lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque lugares como esto, le puedo asegurar que no quedan muchos. Debe ser uno de los pocos. Así que vamos finalizando este video, mostrando un poco por fuera lo que es este palomar. Miren lo que es. Miren lo que es la construcción de este palomar y lo alto que es. Es sumamente grande. Por dentro está con ladrillos. Está realizado y armado con ladrillos. Y por fuera tiene como una capa de material, ¿no? La verdad que es increíble. Todo esto en el medio de la naturaleza. Acá en el partido de General Rodríguez. Y bueno, amigos, vamos finalizando el video de hoy. Le quiero agradecer en especial al municipio de General Rodríguez, al área de turismo en especial, a Marco que nos vino a acompañar. Gracias, Marco. Espero que disfruten el video. Gracias, Marco. Gracias por habernos acompañado. Que además de asesorarnos en todo lo que fue este recorrido, nos fue contando parte de lo que fue la historia, ¿no? Que se vivió acá en estas tierras y especialmente en esta estancia de Mariano Saavedra. Así que hicimos un pantallazo de por lo menos las partes que nos parecían más importantes, pues la verdad es un lugar sumamente grande. Nos quedó material como para un segundo video. Estás invitado a volver, Ezequiel. Gracias, Marco. Cuando quieras y seguir recorriendo y conociendo, no hay ningún problema. Te agradezco enormemente por el tiempo y espacio que nos dedicaste en el día de hoy. Y obviamente al municipio de General Rodríguez, que en todo momento me asesoraron, me respondieron, estuvieron atentos en todo momento. Y bueno, hoy en día estamos acá pudiendo cumplir este recorrido y esta meta. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Chau, gente.